Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a uno de los programas más importantes que empezamos hoy a cubrir, como es la Gala de la Belleza. Feliz año 1988, porque es el encuentro con ustedes, comenzando nuestras actividades con el espectáculo del año, por muchos años y por todos los que faltan todavía. Esta noche, las candidatas 26 en total se presentan por primera vez en televisión. Luego estaremos todo el programa donde vamos a conocerlas un poco más, vamos a verlas en traje de baño y por supuesto vamos a admirar la belleza de todas estas 26 muchachas que ya ustedes han visto por primera vez. Esta tarde para mí es un motivo muy especial y me siento muy complacida porque voy a formar parte por primera vez como pareja en televisión con un estupendo actor, un gran animador y un queridísimo compañero de trabajo. Queridos amigos, vamos a darle la bienvenida con un gran aplauso al señor Juan Manuel Montesinos. Gracias, Carmen. Amigos, para mí es un verdadero placer estar aquí hoy con ustedes. Y por supuesto, compartir este trabajo con la grata compañía de la indiscutible primera dama de la televisión venezolana, Carmen Victoria Pérez. Otro besito. Candidata Miss Venezuela, o quien resulte Miss Venezuela, va a viajar en el próximo mes de mayo para Taiwán. Perspectiva la ida para Taiwán, ¿no? Las vamos a escuchar conversar, ¿verdad? Y también en breves minutos vamos a ver un interesante desfile en traje de baño. Importantísimo. Bueno, nosotros también vamos a tener, y ustedes desde su casa, por supuesto, la oportunidad de formarse ya una opinión de las muchachas cuando sean, o vayan a dialogar, mejor dicho, con nuestros astros y estrellas de Venevisión. Y continuamos desde el estudio flamante en su inauguración con la Gala de la Belleza del Miss Venezuela 88. A Miss Venezuela y Miss World Venezuela en traje de baño. Vamos a comenzar con la número uno. Miss Amazonas, señorita Graciela Upscher. Miss Amazonas tiene 22 años. Es licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual. Sus medidas, 89, 58, 89. Su estatura, 1,79 m. Miss Anzoátegui, señorita Marieta Limia. Miss Anzoátegui tiene 21 años. Cursa quinto semestre Sociología en la Universidad Central. Sus medidas, 90, 60, 90 y su estatura, 1,74 m. Miss Apure, señorita Begoña Sánchez. Begoña tiene 22 años, cursa noveno semestre de Arquitectura. Sus medidas, 90, 60, 90 y su estatura, 1,72 m. Miss Aragua, señorita Constanza Chiner. Constanza tiene 22 años, es diseñadora de modas y cursa locución y publicidad. Sus medidas, 88, 58, 88, con una estatura de 1,73 m. Miss Barinas, señorita Karina García. Miss Barinas tiene 22 años, es licenciada en Economía en la Universidad Central. Sus medidas, 90, 60, 90. Su estatura, 1,70 m. Miss Bolívar,
señorita María José Vilaseco. María José tiene 22 años, cursa publicidad y mercadeo en el ISUM. Sus medidas 90-60-90 y su estatura 1,78 m. Miss Carabobo, señorita Pamela Wilhaber. Pamela tiene 20 años, es bachiller y secretaria ejecutiva. Sus medidas 90-60-90, su estatura 1,72 m. Miss Costa Oriental del Lago, señorita María Nelly Sánchez. Marianelli tiene 19 años, es bachiller y estudia pedagogía. Sus medidas 90-60-90 y su estatura 1,75 m. Miss Delta Macuro, señorita Elsa Nóbrega. Miss Delta Macuro tiene 19 años, es bachiller en Humanidades y cursa Diseño de Modas. Sus medidas 88-58-88 y su estatura 1,70 m. Miss Distrito Federal, señorita Emma Rapfe. Emma tiene 19 años, cursa el básico de medicina en la Universidad Central. Sus medidas 90-60-90, su estatura 1,75 m. Miss Falcón, señorita Carolina Rodé. Miss Falcón tiene 22 años, cursa quinto semestre de computación. Sus medidas 89-60-90 y su estatura 1,78 m. Miss Guárico, señorita Berta Fuentes. Miss Guárico tiene 20 años, es estudiante de tercer año de Derecho y músico superior de la Lino Gallardo. Sus medidas 90-58-90 y su estatura 1,72 m. Miss Lara. Señorita Joan Goiri. Miss Lara tiene 21 años, cursa cuarto semestre de administración. Sus medidas 90-60-90, su estatura 1,75 m. Miss Mérida, señorita Yasmín Quintero. Yasmín tiene 20 años, cursa pedagogía en la especialidad de niños excepcionales. Sus medidas 90-60-90, su estatura 1,80 m. Número 15, Miss Miranda, señorita Yajaira Vera. Miss Miranda tiene 23 años, es graduada en Medicina en la Universidad Central. Sus medidas 90-60-90 y su estatura 1,73 m. Con el número 16, Miss Monagas, señorita Marisabel Valdés. Miss Monagas, 21 años, cursa Diseño de Modas. Sus medidas 89-58-89, su estatura 1,76 m. Con el número 17, Miss Municipio Libertador, señorita Livia Castellanos. Livia tiene 19 años y es bachiller y cursa informática. Sus medidas 90-61-91, su estatura 1,73 m.
número 18, Miss Municipio Vargas, señorita Rita Berreo. Rita tiene 19 años, estudia ingeniería e idiomas en la Universidad de Berkeley, California. Sus medidas 89, 59, 90, su estatura 1,75. Con el número 19, Miss Nueva Esparta, señorita Sara Salomón. Miss Nueva Esparta tiene 20 años. Cursa segundo año de Filosofía y Letras en la Universidad Andrés Bello. Sus medidas 89, 61, 90. Su estatura 1,80 m. Con el número 20, Miss Península Guajira, señorita María Eugenia Duarte. María Eugenia tiene 20 años. Cursa cuarto semestre de matemáticas en la Universidad del Zulia. Sus medidas 90, 60, 90 y su estatura 1,73 m. Número 21, Miss Portuguesa, señorita Marilisa Maronese. Miss Portuguesa tiene 19 años. Cursa Derecho en la Universidad Central. Sus medidas 90, 60, 90. Su estatura 1,78 m. Número 22, Miss Sucre, señorita Marlene Herner. Miss Sucre tiene 22 años, es profesora de inglés y cursa psicología. Sus medidas 90, 60, 90 y su estatura 1,74 m. Con el número 23, Miss Táchira, señorita Nancy García. Nancy tiene 21 años, es licenciada en idiomas modernos. Sus medidas 90, 60, 90. Su estatura 1,80 m. Número 24, Miss Trujillo, señorita Francesca Cerro. Miss Trujillo tiene 22 años, cursa diseño de modas. Sus medidas son 89, 59, 89. Su estatura 1,70 m. Número 25, Miss Yaracuy, señorita Elizabeth López. Miss Yaracuy tiene 21 años, cursa tercer año de Derecho. Sus medidas 90, 60, 90. Su estatura 1,77 m. Y con el número 26, Miss Zulia, señorita Maribel Colina. Miss Zulia, con 19 años de edad, cursa Administración e Informática. Sus medidas 89, 58, 89. Su estatura 1,70 m. Y con Miss Zulia cerramos el grupo de 26 candidatas, quienes esta noche se presentan en televisión en la Gala de la Belleza. Si son tan amables las señoritas y regresan a las pantallas a recibir nuevamente el aplauso del público que plena el estudio. Thank you.
eligieron a sus preferidas. ¿Quiénes serán las ganadoras? Y ha llegado el momento de saber cómo son y cómo se desenvuelven nuestras candidatas esta noche. Bien, cada candidata sacará una tarjeta de un bol transparente. En esa tarjeta está el nombre del astro de Venevisión con quien dialogará. Bueno, y entonces para ustedes y para ustedes desde sus casas. Y... la señorita Graciela Hubscher. El señor Ernesto Balsi. El señor Ernesto Balsi. Que se apersone. Hola, Graciela. Hola. Preguntarte cómo estás, yo creo que sería fuera de lugar, ¿no? Mira, me dijeron que tú eres licenciada en comunicación social. ¿Qué pregunta te gustaría que te hiciera para que el público y el jurado te conociera mejor? Bueno, la pregunta que yo me haría sería, ¿cuáles son las características y las cualidades que tú consideras que una mujer venezolana moderna debe tener para poseer una belleza integral, completa? Bueno, yo creo que tú las tienes todas, ¿no? Inteligencia, belleza. Gracias. Yo me refiero a que una persona no solamente debe ser bella exteriormente, sino también cultivarse, prepararse, aprender. Gracias. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias a Miss Amazonas y a Ernesto Balsi. Bien, vamos con la candidata número 2, Miss Anzuategui, señorita Marieta Lima. El señor Mauricio González. Hola, Marieta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mauricio? Bastante bien. Gracias. Mira, deseo hacerte una pregunta. Sé que eres una excelente estudiante de sociología y por tal razón... me interesa saber qué fue lo que te motivó para incorporarte al certamen de Miss Venezuela. Bien, como estudiante de sociología y como mujer, estoy participando en este certamen porque considero que para mí es una experiencia única, porque me permite relacionarme con mi sociedad y poder contribuir a solucionar, ¿por qué no?, los problemas de mi país. Bien, Marieta. Mucha suerte. Gracias. Bien, muchas gracias a Marieta Limia y a Mauricio González. Con el número 3 vamos a recibir ahora a Miss Apure, señorita Begoña Sánchez. El señor Daniel López. Hola. Hola, Begoña. Hola. ¿Cómo estás? Estás muy bella. Gracias. Bueno, tengo entendido que te falta solo un semestre para graduarte de arquitecto. Exactamente. Y además que bailas flamenco. Estudio flamenco. Bien, quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu primera construcción? Si supieras que esa pregunta me la he hecho yo cantidad de veces, pero la arquitectura es un arte sumamente subjetivo, que encierra cantidad de factores y determinantes alternas,
pero sobre todo está enfocado a un punto similar, que es el ser humano. Yo espero una vez, cuando sea arquitecta, como artista, me gustaría realizar cantidad de ideales, pero como profesional espero cumplir con la meta de hacer feliz a la persona que vaya a utilizar mi obra, o sea, al ser humano. Bravo. Muy bien. Y ahora, para todo nuestro público, quisiera que nos bailaras unos pasitos de flamenco, ¿eh? ¿Cómo vamos, no? Anda, pues. Un poquitico. Vaya. Complacido Daniel López y todo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Begoña, te deseo mucha suerte. Muchas gracias a mis apure Begoña Sánchez y a nuestro compañero Daniel López. Con el número 4 vamos a recibir a Miss Aragua, señorita Constanza Giner. El señor René Romero. ¿Qué tal, señorita Aragua? ¿Cómo le va? Bien, estoy muy al bien. Al venir de una ciudad tan linda como Maracay, que ese nombre tan hermoso como es la ciudad Jardín, no podía dejar de ser usted tan hermosa y tan bella esta noche. Gracias. ¿Verdad que sí? Me siento muy contento de estar acá, compartir contigo una noche especial, y sé que eres muy conocida como modelo, y también sé que en Maracay, específicamente en tu estado, has hecho muchos trabajos con muchísimo éxito en el campo de la locución. Ahora bien, ¿qué te aporta el Miss Venezuela y qué representa para ti esto en tus actividades, pues específicamente dentro del campo de la locución y del modelaje? El Miss Venezuela para mí es una experiencia extraordinaria. Me ha hecho crecer mucho, pienso que me llena, ha cambiado mucho mi mundo. Yo he trabajado como modelo, ¿verdad? Ahora soy Miss. Esto llena cada día vez más, me da la oportunidad de crecer, de integrarme a un equipo grandísimo, y lo que me excita más es de, ¿cómo podría decirte?, conquistar el futuro. Yo pienso claro que esto sí es lo que me atrae más de este certamen. Con tu belleza, con tu presencia, con tu carisma, yo creo que lo tienes todo asegurado. Gracias. Que Dios te bendiga. Bien, muchas gracias a Miss Aragua Constanza Giner y a su galán de orden, René Romero. Y ahora con el número 5 vamos a recibir a Miss Barinas, señorita Karina García. Luis Gerardo Núñez. Luis Gerardo Núñez, Agustín en sueño contigo. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Tengo entendido que terminaste tu tesis para la licenciatura en economía. Así es. ¿Podrías explicarme brevemente cómo harías para resolver el problema de la deuda externa? Bueno, mira, realmente existen muchos factores insertos en esta problemática de deuda, y el cual el tiempo no podría explicártelo, pero de cualquier manera considero que no solamente para solventar nuestro problema de deuda, sino nuestra coyuntura actual, la vía sería que cada uno de los venezolanos nos convirtiéramos en entes productivos y eficientes. Si quieres una respuesta más exhaustiva, te invito a conversarlo. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias a mis barinas, señorita Karina García, y a nuestro querido compañero. Va a quedar enterado completamente de cómo solucionar el problema de la deuda. Bien, con el número 6, Miss Bolívar,
la señorita María José Vilaseco. El señor José Antonio García. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, María José? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Tengo entendido que eres una persona muy conocida y muy conocedora dentro de la publicidad. ¿Cómo has hecho tú dentro del certamen de Miss Venezuela para publicitarte? Mira, yo le he dejado ese trabajo a las personas entendidas en la materia y les doy las gracias porque realmente lo han hecho muy bien. Por mi parte, he visitado diferentes medios de comunicación para promocionarme un poco, pero como te digo, ellos son los que saben y lo han hecho excelente. Les doy las gracias de nuevo. En eso estoy de acuerdo contigo. Gracias. Buenas noches. Gracias a Miss Bolívar, María José Vilaseco. Vamos a recibir con el número 7 a Miss Carabobo, la señorita Pamela Wildhaber. Señora Aguilar. Tengo entendido que participas a menudo en competencias de atletismo. Sí. ¿Qué diferencias hay entre una competencia de ese tipo y una competencia o un certamen como el Miss Venezuela? Mira, yo creo que la diferencia es que un certamen es visto como algo frívolo y el deporte como algo de más valor. Nosotras y todas las que han participado en un concurso de belleza sabemos que se necesita de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Yo pienso que lo más importante es participar y llevar la bella experiencia para toda una vida. Muchas gracias a Miss Carabobo y a ese gran compositor y cantante como lo es Aguilar, estrella de Venevisión. Bien, con el número 8, Miss Costa Oriental del Lago, la señorita María Nelis Sánchez. El señor Javier Vidal. Buenas noches. Buenas noches. Es Javier Díaz. Javier Díaz, disculpa. No hay problema. Hay muchas personas que creen en las supersticiones. Es decir, algunos llevan un amuleto para defenderse de cualquier daño y otros llevan un talismán porque tiene virtudes sobrenaturales y da buena suerte. ¿Tú eres supersticiosa? Fíjate que tengo dos amuletos. El primero es el cariño y el apoyo de mi querida gente de la costa oriental del lago. Y el segundo no te lo puedo decir porque perdería su encanto. Bien. Y de no ganar el Miss Venezuela, ¿qué haría con esos amuletos? Me quedaría con el orgullo de haber representado mi querida gente de la costa oriental del lago, que por primera vez participa en el concurso. Y el segundo creo que te lo regalaría a ti. Bien, muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias a María Nelly Sánchez y a Javier Díaz. Y con el número 9 vamos a recibir a Miss Delta Amacuro, señorita Elsa Nóbrega. Buenas noches, el señor Leopoldo Senaúl.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Mira, yo he sabido que tú tienes una hermana morocha. Ajá. ¿Es cierto? ¿Es sí. igual a ti? Es cierto, tengo una hermana morocha. Somos físicamente idénticas, pero... pero de carácter es totalmente distinto. Sí. ¿En algún momento ella te ha suplantado en el certamen? Mira, eso no te lo puedo decir. Solo te puedo decir que mi madre ha hecho dos reinas, una para el mismo universo, la otra para el mismo mundo. ¿Quién sabe? Podría ser si la que está hablando en este momento es mi hermana Paola o es Elsie. Esa es la duda que tengo. Además, pienso además que si te lo diría, imagínate, hermana, o sea... Pero está en condiciones de hacerlo, entonces. Ah, no sé, no te lo puedo decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Mr. Tamapuro y a Leopoldo Renault. Y en un momento, regresamos al estudio gigante con el gigante de los sábados. Nuevamente desde el estudio flamante, con gran expectativa y emociones en la presentación de las 26 candidatas que van a optar el próximo 5 de febrero por la corona de Miss Venezuela, Miss World Venezuela, y otros eventos de belleza importantísimos donde sabemos y estamos absolutamente seguros que la belleza venezolana una vez más será triunfadora. Vamos ahora a continuar con la presentación de las candidatas. Bien, y como ha habido preguntas y respuestas muy interesantes, vamos a seguir conociendo entonces ese desenvolvimiento con la número 10, Miss Distrito Federal, señorita Emma Rappe. Luis José Santander. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Te voy a hacer una pregunta para empezar, que de repente me gusta y no me gusta, pero tengo que hacerla porque no soporto la intriga. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. Muy celoso, no, me gusta. Bueno, vamos a seguir. ¿A quién te gustaría tener a tu lado dentro de unos 20 años? ¿Dentro de 20 años? 20. Me imagino que para ese entonces ya esté casada, tenga mi hogar formado. Y por supuesto a mi lado estará mi marido, mis hijos. Siempre quiero que estén conmigo, además, mi familia, mis amigos y sobre todo esa gente linda que siempre me acompaña y me apoya en todo. Bueno, un bravo por eso, ¿verdad? Bueno, Emma, ya que tu respuesta fue bastante acertada, entonces dime qué es lo que tú más valoras de un hombre. Ay, qué pregunta. Su integridad personal, su sinceridad, su deseo de superación. Valoro y admiro mucho a aquel hombre que se traza metas y logra conseguirlas a través de su esfuerzo propio. Otro bravo por eso. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a mi Distrito Federal, Emma, y al joven galán Luis José Santander. Vamos a recibir ahora con el número 11 a la representante de Falcón, señorita Carolina Rodé. Gonzalo Bellutini. Gonzalo, el padre Andrés de Jesús. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Mira, se podría definir la felicidad
como un estado del ánimo que expresa satisfacción, gusto, placer. Pero es una definición teórica. ¿Qué es para ti la felicidad? Bueno, existen muchísimas formas de expresar lo que es la felicidad. Es realmente muy difícil expresarlo con palabras. En este momento yo me siento muy feliz. ¿Y por qué estás feliz en este momento? Porque es una de las formas en que, o sea, en estos momentos... ¿Todo te parece? Es la felicidad la que tengo ahorita y no me deja hablar. Bueno, mira, mucha suerte porque estoy seguro que vas a hacer un extraordinario papel. Muchísimas gracias. Y vas a ser feliz. Gracias. Muchas gracias a Miss Falcón y a Gonzalo Bellutini. Vamos ahora entonces con la número 12, Miss Guárico, señorita Berta Fuentes. Buenas noches. Señor Haroldo Betancourt. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy, 23 de enero, nuestro país celebra 30 años de un importante proceso democrático. ¿Qué malo o qué bueno ves dentro de nuestro proceso democrático? Para mí, sin lugar a dudas, nuestra joven democracia ha logrado el avance del desarrollo social de nuestro país. Indiscutiblemente cabe destacar la masificación de la educación, el avance de la industria nacional, que trae como consecuencia la nacionalización de la industria del hierro y del petróleo, la reforma agraria, por supuesto, indiscutiblemente también la libertad de expresión. Nosotros, la generación de relevo, estamos en el compromiso de no excusarnos bajo la responsabilidad de otros, sino que debemos a Venezuela seguir luchando y trabajando por mejorar nuestra democracia, que indiscutiblemente también es el mejor sistema en que pueda vivir un país. Gracias. Muchas gracias a Miss Guárico, Berta Fuentes, y gracias también al profesor Haroldo Betancourt. Vamos a recibir con el número 13 a Miss Lara, la señorita Joanne Goyri. Fernando Flores. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Tranquila? Tranquila. Bien. Te voy a hacer una pregunta muy corta, muy concisa, muy sencilla. Y es esta. ¿Cuál es tu candidata favorita en el certamen Miss Venezuela 1988? Un poco comprometedora. Pero yo sé que todos ustedes deben ya, en esta fecha, tener su candidata favorita para el Miss Venezuela 1988. La mía es una joven que se ha tomado el concurso no como un simple concurso, sino como un trabajo, como una meta más en su vida. Yo no les voy a decir quién es, pero sí se los voy a demostrar el 5 de febrero, el día de la elección. Muy bien, muchas gracias. Buena respuesta. Muchas gracias a Clara y a Fernando Flores. Muy bien, muy espontánea, muy ingeniosa. Vamos entonces con la candidata número 14 por Mérida, Yasmín Quintero. Thank you.
Vicente Teperino. Buenas noches, ¿cómo estás, Yasmín? Buenas noches, bien, ¿y tú? Mira, sé que en momentos como este invaden tensiones. La pregunta mía es, ¿cómo descargas tú tus tensiones y estrés cuando estás nerviosa? Mira, es un poco compleja la pregunta porque son muchas las razones por las cuales una se puede poner nerviosa. En mi caso, yo deshago mis tensiones tratando de hacer muchas cosas que me mantengan mi mente ocupada. Me pongo a pintar, que es algo que me gusta, a tejer, a hacer cualquier actividad que me mantenga ocupada. También me pongo a hacer mis ejercicios, que es algo que me gusta. Me olvido del problema y me siento muy feliz. Gracias. Muchas gracias a Miss Mérida, Yasmín Quintero, y a nuestro joven actor y estrella del equipo de fútbol de Venevisión, Vicente Teperino. Con el número 15 llamamos a Miss Miranda, señorita Yajaira Vera. Luis Malavé. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Yajaira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas noches, Venezuela. Yajaira, me han hablado de ti y sé que eres médico, graduada en la Universidad Central, y por eso te voy a hacer una pregunta. Yajaira, me siento mal del corazón. ¿Qué me recetas? Como todo buen médico, no puedo indicarte ningún tratamiento sin previamente verte examinado. Pero preferiría, al igual que tus admiradoras, referirte a un cardiólogo. Porque si solamente de verme estás enfermo del corazón, si te examino te puede dar un infarto. Y no me gustaría tener que hospitalizarte. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un infarto a Luis y a cualquiera. Muchas gracias a Miss Miranda y a Luis Malavé. El galán de Ébano. Bien, vamos a recibir con el número 16 a Miss Monagas, la señorita Marisabel Valdés. Alfredo Alejandro. ¿Qué tal, Marisabel? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vayamos a la época del romanticismo. ¿Cuál ha sido el piropo más lindo que te han dicho en toda la vida? El momento cuando me dirigía a mi carro, me encontré una nota con unas flores al lado y en esa nota decía: el momento más lindo que puedo recordar fue aquel cuando me vi tan cerca reflejado en tus ojos. Qué bien. Bueno, ahora te voy a decir un piropo pero cantando. Te daré un nuevo día para amar. Me olvidaré del tiempo si a mi lado estás. Navegará mi barca tan solo en tu mar. Seré la paz del templo o toda tempestad. Gracias. Muchas gracias, mis monagas, Marisabel Valdés, y a nuestro triunfador de la OTI, Alfredo Alejandro, que demuestra que a capela también canta. Sí, señor. Bien, vamos a recibir ahora, después de esta canción tan hermosa que nos acaba de ofrecer Alfredo Alejandro, mitad de esta canción, con el número 17 a Miss Municipio Libertador, señorita Lidia Castellanos.
noches, el señor Alberto Briceño. Bueno, yo no voy a cantar, realmente no es mi línea, ¿no? Pero sí voy a... Tú sabes que yo, mi abuelo... Vamos a tranquilizarnos, es difícil estar ante una belleza como ella y no decir... Gracias. Bueno, mi abuelo, él decía que uno en la vida tiene que ser así, tú sabes, decir las cosas directo. Entonces yo voy a ser un poco, o mejor dicho, no voy a ser tan directo porque he recibido unas cuantas bofetadas por eso, ¿no? Fíjate tú, ¿cuál ha sido la pregunta que te ha causado mayor incomodidad en tu vida? Mira, Alberto, una pregunta se hace incómoda cuando en el momento que te la están realizando no la puedes contestar bien, ya sea porque hay muchas personas o porque te da pena. Particularmente, en mi caso no sucede eso. Ya me considero una persona muy segura de mí misma, con muchas ideas claras y modernas y sobre todo muy sincera. Por ello pienso que cualquier pregunta que me hagas voy a ser capaz de contestarla sin que me sea incómoda. ¿Te la hago? No. Después. Como tú quieras. Muchas gracias a mi municipio Libertador y a este galán. Alberto Briceño. Bien número 18, Miss Municipio Vargas, Rita Berreo. Daniel Alvarado. Buenas noches. Buenas noches. Todos queremos conocer un poquito más acerca de ti. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes y qué tipo de relación llevas con esos hermanos? Yo tengo solamente un hermano, tiene 20 años. Mi hermano para mí es mi mejor amigo, es mi familia, pero más importante que todo es mi mejor amigo. Muy bien, muy bien. Ahora otra pregunta acerca de esos afectos. ¿Qué es lo más importante para ti en una relación afectiva? Yo pienso que en todo momento y en toda relación, la comunicación y la confianza representan para mí la base, ya sea en una relación de amigos, de amor o de negocios. Pienso también que la ausencia de comunicación y confianza destruyen a cualquier relación. Sí. Muchas gracias a mi municipio Vargas. Mucha suerte. Gracias. Rita Berreos y a ese gran actor, cantante y compañero, Daniel Alvarado. Y ya regresamos con Amador en instantes porque estamos con la expectativa que ya comienza a ofrecernos la elección de Miss Venezuela 1988 por Venevisión, el canal de la belleza. Gracias. Continuamos en nuestro estudio flamante inaugurándose esta noche para recibir a las 26 candidatas quienes el próximo 5 de febrero optarán por la corona de Miss Venezuela y Miss World Venezuela. Bien, mientras tanto vamos a seguir dialogando con ellas. Ha habido preguntas y respuestas muy interesantes, entonces ahora le toca el turno a la candidata número 19, Miss Nueva Esparta, señorita Sara Salomón. El señor Pablo Manabelo. Hola, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien, gracias. Yo debo preguntarte algo que imagino que no debe ser muy difícil contestar para ti. Si a ti alguien te pidiera que crearas un eslogan publicitario para promover a la isla de Margarita, ¿cuál sería ese eslogan? Imagínate. Mira, Margarita por su gente bella, cordial,
no es solamente una isla, sino también es un mundo entero de cosas maravillosas, las cuales todos disfrutamos, como son sus carnavales, sus sitios históricos, sus hermosísimas playas y, por supuesto, nuestra maravillosa Virgen del Valle. Ahora, como un eslogan te podría decir, Margarita no es el territorio, el territorio perdido, pero ¿cómo se le parece? Ah. Margarita, te amo. Está muy bien. Espero que eso, aunque sabemos que los venezolanos aprecian mucho la isla de Margarita después de lo que tú has dicho, espero que la aprecien más todavía. Espero yo también. Gracias. Y gracias a Mis Nueva Esparta, a la Salomón y a ese gran músico como lo es Pablo Manabelo, músico, cantante, arreglista, compositor y novio de la madrina, ¿será? Te veo muy emocionado con lo de Nueva Esparta, como el señor se la pasa en el estado de Nueva Esparta. Ah, yo solo. Con el número 20 vamos a presentar ahora a Miss Península Guajira, la señorita María Eugenia Duarte. Buenas noches. Antucipía. ¿Ah? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Mira, yo tengo entendido que tú estudias matemáticas, eres muy inteligente. ¿Cuál es tu meta, amor? Bueno, la más próxima, ser Miss Venezuela y llevar un mensaje de amor y esperanza a todas las naciones. Bueno, ahorita me hablaste en guajiro. Bueno, un aplauso, por favor, para la señorita. Gracias. Ahorita me habló en guajiro. Mira, María Eugenia, ¿no? Sí. María Eugenia. María Eugenia, yo quisiera que tú realzaras tu identidad, tu forma, tu espacio, digámoslo así, vital, hablándonos o dándonos un mensaje en guajiro para todo el pueblo de Venezuela. Oye, qué bueno, me encanta tu pregunta. Realmente para mí es un orgullo representar a la Guajira. Y el mensaje, bueno, que Tachequimpía y Talasa ya Mahayura Guayú, Weikirusu, Wenchi, Guayuaca, Nohoxu, Montuin, Wacu, Waipa. Eso significa que tú me quieres mucho y que me ves todos los días, mi amor. Sí, en parte. Bueno, como dicen por allá, onusta ya, que significa nos vemos. Hasta luego. No voy a traducirlo, bueno, se quedarán con la incógnita. Hasta luego. Muchas gracias a Miss Península Guajira y a Mosiujito. Bien, con el número 20 está Miss Portuguesa, la señorita Marilisa Maronese. Delio Amado León. Buenas noches. Buenas. Hola. Noches. Tú sabes que actualmente se está jugando el béisbol en Venezuela. ¿Te gusta el béisbol? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Y mañana empieza la final Caracas-Aragua. ¿Cuál es tu equipo favorito? Caracas. Caracas. Bien. Hay otro caraquista por aquí. Bien, mi pregunta es muy fácil, muy sencilla, y pienso que tú, tan bella, inteligente, debes responder satisfactoriamente a todas las personas que están ahora de telespectadores en casa. Tu estado es gobernado siempre por una mujer. ¿Te gustaría ser gobernadora de tu estado? Por supuesto que sí, bueno, en un futuro. ¿Cómo en un futuro? Bueno, cuando culmines mis estudios de derecho. Ah, estás y luego del concurso, sí. Ajá.
¿Y cuál sería tu máxima inquietud como gobernadora si llegases a gobernar tu estado? Bueno, en realidad a mí me gustaría implementar un desarrollo aún más económico y social para mi pueblo, que es el estado portuguesa. El estado portuguesa, un productor agrícola de sí. primer orden. Bueno, yo creo que está bien respondida mi pregunta y pienso que toda la gente de Portuguesa estaba muy pendiente de tu actuación aquí esta noche de gala. Así que muchas gracias, éxito, buena suerte y que tengas un feliz año. Gracias. Gracias, Miss Portuguesa Marilisa Maronese. Y gracias también a ese gran narrador y comentarista deportivo como lo es Delio Amado León. Vamos a recibir a Miss Sucre, la señorita Marlene Herner. Fran Quintero. Hola, mi Sucre, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estás nerviosa? Es un honor tenerte aquí. El honor sinceramente, es mío. Un gran personaje como tú, muy tan gracias. Simpático. Muchas gracias. Tremendo recibimiento, Fran. Gracias. Hablando un poquito de la amistad y la fidelidad, de los lazos que unen a dos buenos amigos o dos buenas amigas. En caso de que una persona, un amigo o una buena amiga, te confiara a ti un secreto muy importante, ¿tú serías capaz de preservar, de guardar bien ese secreto? Bueno, déjame decirte, Frank. Por supuesto, yo sería muy capaz de guardar un secreto, ya que si la persona me confía un secreto, es porque tiene en mí una amiga. Y por supuesto, yo sería incapaz de serle infiel a mis ideales. Uh-huh. Y otra cosa, no me gustaría que me traicionen, por supuesto. Así que el secreto muere en mí. Yo creo en la fidelidad, tanto en el matrimonio como en las amistades también. Qué bien. Muy bien. No solo sabría soportar el secreto y guardarlo, sino escucharlo. ¿Y tú? Tendrías que ponerme a prueba, pero no en cámara. Bueno, vamos. Muchas gracias a Miss Sucre y a Frank Quintero. Y con el número 23 vamos a recibir a Miss Táchira, la señorita Nancy García. Jorge Rigó. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, Jorge, poder compartir contigo y conversar un poquito. Yo quiero preguntarte esta noche, yo creo que estos últimos años que hemos vivido, las épocas que hemos vivido todos nuestros países y la realidad que está viviendo el mundo, creo que ha sido bastante difícil. ¿Qué es lo que más te gusta y te disgusta de la época en que a ti te ha tocado vivir? Una hermosa pregunta. Lo que más me gusta de mi época es el reto, la oportunidad que tenemos nosotros los jóvenes de surgir para un mundo mejor, una vida mejor, para ayudar, para promovernos y para colaborar con los desatendidos. Lo que no me gusta de mi época, podría decirte que es la corrupción, el narcotráfico que se extiende alrededor de nuestro mundo, y las drogas, ¿verdad?, junto con él, que es lo mismo. Y, por último, podría decirte, yo pienso que el desenfreno de la juventud, yo creo que es difícil, pero tengo muchísima fe en nosotros los jóvenes, porque pienso que somos una potencia, un valor increíble y, por sobre todas las cosas, tengo fe y esperanza de que el amor
y todo lo bueno que hay en esta tierra, y nosotros los jóvenes prevalezcamos por siempre. Yo tengo la misma fe, la misma esperanza que tú. Creo que el futuro de nuestros países y Latinoamérica está justamente en ese tremendo potencial. Y por último, creo que hoy es un día muy especial para ti. Yo personalmente me adelanto al decirlo, te deseo muchas felicidades. Nancy está de cumpleaños, le vamos a brindar un gran aplauso. Creo que es un día muy lindo para ti. Gracias. ¿Te cantamos el cumpleaños feliz? ¿Sí? Una cosa, no solamente es especial porque es mi cumpleaños. Hoy es 23 de enero y en un día como hoy, en 1958, mi querido país, Venezuela, fue una nación libre, una nación democrática, y yo comparto muy ampliamente la democracia. Estoy feliz también por eso. Felicidades. Feliz cumpleaños para ti. Gracias, Jorge. Gracias, Amistad Chira. Nancy García, feliz cumpleaños. Después te lo cantaremos todos juntos. Y gracias también a ese excelente intérprete de la canción romántica como lo es Jorge Rigó. Vamos a recibir ahora con el número 24 a Miss Trujillo, la señorita Francesca Cerro. Carlos Olivier. Buenas noches. Buenas noches. Qué agradable estar aquí, sobre todo a día atrás. ¿Cómo estás, Francesca? Bueno, ya lo estoy viendo, que estás muy bien. Tengo entendido, Francesca, de que eres profesora de aeróbic. ¡Qué bien! ¿Tú crees que es importante, es preponderante tener una bella y una bonita figura para dar clases de aeróbic? Por supuesto que sí. Es importante tener una bella y buena figura. No solo primero para deslumbrar al alumno y después para estimularlo a que haga ejercicios y tener una buena figura tanto como el profesor. Oye, qué bien. Gracias. Por eso fue que te metiste entonces al certamen de Miss Venezuela. Bueno, a todas nos encantan que nos suban el ego, pero lo más importante es aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece este bello certamen y ponernos así en práctica, y sobre todo las buenas experiencias que hemos vivido. Muy bien. Espero que si ganas, dejes, como debe ser, en buena posición a nuestro país. Así será. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Miss Trujillo y a Carlos Olivier. El sensei Olivier. Bien, vamos entonces con la número 25, Miss Yaracuy, Elizabeth López. Buenas noches, González López Silvero. Señorita Yaracuy, usted representa un estado que tiene muy bellas leyendas, y de acuerdo a esos mitos y leyendas, yo quisiera preguntarle si usted fuera capaz de predecir ¿quién va a ganar el Miss Venezuela? Bueno, nosotros los yaracuyanos somos amantes de las cosas sencillas y las cosas naturales en la vida. Por eso me atrevo a predecirte que la próxima Miss Venezuela va a ser una niña sencilla, amable, muy segura de sí misma, muy profesional. Va a ser una gran representante del país. Y por eso también, de otra manera, te puedo también predecir que este año va a ser muy reñido el Miss Venezuela, porque considero que todas mis compañeras, al igual que yo, estamos sumamente preparadas para poder representar a Venezuela y defenderla de la misma manera que lo defendió nuestro libertador. Muy bien, la felicito.
comentábamos precisamente, este grupo de muchachas de este año realmente ha dado una demostración de clase, de inteligencia, de saber expresarse. Así que yo te felicito y estoy seguro que entre esas favoritas va a estar la señorita Yaragüey. Felicidades. Es que precisamente hay que demostrar que no solamente somos bellas, ya eso lo hemos demostrado más de una vez. Vamos a demostrar que somos bellas íntegramente, que somos mujeres más que bellas, inteligentes. Muy bien, muy bien. Gracias. A felicito. Bellas hasta por fuera. Gracias a Elizabeth López Millaracuy y a ese gran analista deportivo como lo es el Gonzalo López Silvero. Y con el número 26 vamos a recibir a Miss Zulia, la señorita Maribel Colina. Ricardo Montaner. Hola, tú sabes que allá atrás estaban diciendo que tú sabías cantar. ¿Es verdad? Así dicen mis amigos. Y que en los ensayos te ponías a cantar y siempre te regañan que están cantando y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Para distraerme? ¿Tú te atreverías a hacer un dúo conmigo? Me pones en apuros. No, pues no te apures, o sea... ¿Quieres cantar conmigo? Voy a cantar una canción, a ver si la reconoces. Ojalá sea mía. Especialmente es para ti. Que la otra vez me salieron con una que no era mía y no me la sé. A ver. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Sigue. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa, mirando el reloj. Tremendo tonito, ¿qué le parece? Oye, yo te traje un premio, mira. Esto es para ti por haber cantado tan bonito. Espero que haya sido del agrado de todo el público. Saben que es algo improvisado. Esto te va a dar suerte, ¿ok? Gracias. Chao. Muchas gracias a Miss Zulia y a Ricardo Montaner, creo. Atención a Sonoro Orden, creo que hay un nuevo descubrimiento. Este es el canal, sin duda alguna. El canal de la sorpresa. De la sorpresa, sin duda alguna. Bien, nosotros ya hemos visto, y ustedes también, por supuesto, a las 26 candidatas en esta presentación oficial por televisión. En minutos, Amador Vendayán, en el Estudio Gigante, nos tiene una gran sorpresa porque se acerca ya el gran final. Dentro de algunos momentos estaremos nuevamente con ustedes en este Miss Venezuela 88 por Venevisión, el canal de la belleza. Nuevamente en el estudio flamante de Venevisión, que se ha inaugurado esta noche para recibir a estas 26 hermosas muchachas quienes están optando por la corona de Miss Venezuela y Miss World Venezuela. Una vez más, las vamos a recibir aquí en este escenario y ahora vienen acompañadas de todos los astros de Venevisión. La número uno, Miss Amazonas. La número dos, Miss Anzuategui. La número 3, Miss Apure. La número 4, Miss Aragua. La número 5, Miss Barinas. La número 6, Miss Bolívar. Número 7, Miss Carabobo. La número 8, Miss Costa Oriental del Lago. Número 9, Miss Delta Amacuro. La número 10, Miss Distrito Federal. Número 11, Miss Falcón. Número 12, Miss Guárico. Número 13, Miss Lara. Número 14, Miss Mérida. Número 15, Miss Miranda.
Número 16, Miss Monagas. Número 17, Miss Municipio Libertador. Número 18, Miss Municipio Vargas. Número 19, Miss Nueva Esparta. Número 20, Miss Península Guajira. Número 21, Miss Portuguesa. Número 22, Miss Sucre. Número 23, Miss Táchira. Número 24, Miss Trujillo. Número 25, Miss Yaracuy. Y número 26, Miss Zulia. Y número 27, el señor Montesinos. Número 28, Carmen Victoria. Bien, amigos, de esta forma hemos llegado al final de la Gala de la Belleza. Quiero darles una primicia, y es que el próximo 1 de febrero será la presentación oficial a la prensa de todas estas aspirantes a Miss Venezuela 1988. Muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos, y gracias a ti, Carmen, porque para mí ha sido realmente un honor haber trabajado contigo. Para mí también, porque ¿qué les parece esta pareja? Ahora desfilamos después. Creo que de estos 26 estupendos caballeros. Pero les tengo, por supuesto, la mejor noticia es que nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, el próximo 5 de febrero en el Teatro Municipal, cuando vamos a elegir a la mujer más bella de Venezuela 1988. Y esta tarde, aunque lo teníamos cerca, estaba un poco... Aquí viene. Ya viene. Gigante, donde realizamos un programa complementario a la Gala de la Belleza, puedo decirle que fue un programa realmente bello.